kiosco parrandero realmente se inauguró en el año 77. Eso fue un 15 de noviembre. Hicimos un parrandón acá que hubo gente hasta subir hasta los techos. Estuvo Poncho Zuleta de Valledupar, estuvo Israel Romero con Rafael Orozco, Emilio Oviedo, Óscar Negrete, Julio Vázquez de Fonseca. Aquí venía gente de la que menos se imagina usted. Por eso es que usted oye hablar del kiosco parrandero. Cuando íbamos a hacer una parranda, yo la organizaba y todos venían y ponían para el ron, para las gaseosas, para la comida. Y nosotros hacíamos, había unos que eran cocineros buenos y eso era el que se daba cuenta de la comida. Teníamos olla, teníamos caldero para fritar y toda esa vaina. Y Heriberto Bermúdez, me acuerdo que era un cocinero insigne. Este era el micrófono de pedestal, ponía uno para el acordeón, porque cuando teníamos uno había que estar sacándoselo al cantante y metiéndoselo al acordeonero para que se escuchara. Ya después levantamos como unos tres micrófonos más, uno para la caja y la guacharaca, otro para el acordeonero y otro para el cantante. Estamos haciendo ingentos esfuerzos aquí para que Máximo tire otras dos o tres composiciones. Después entró acá en el kiosco lo que llamamos la competencia. Es decir, que aquí se hacía prácticamente un festival, pero entre todos los compositores. Aquí venía Marín, traía una canción y le tocaba entonces a Máximo Móvil la próxima semana traer una para que compitiera con la de Marín. Después venía Moya y traía otra. Y así se venían compitiendo todos. Hacen la nevada lluviosa. Pasa por San Juan, la tierra mía. Y en su cauce de agua cristalina, donde una sanjuanerita todo el día se va a bañar. El agua que camina sobre el inmenso arenal. Yo me quedo sentado en la orilla viendo el agua que camina sobre el inmenso arenal. Contemplándote bonita, porque tu belleza inspira como el agua del César. Y el trío de oros, algo que a mí ya me trae gratos recuerdos. Usted sabe que eso fueron épocas que vivimos muy bonitas. Al Marín lo saqué yo de por allá de un pueblito. Yo fui con Heriberto Bermúdez una vez, lo presentamos en un festival de la Junta y ganó con una canción que se llama Vallenato y Guajiro. ¿Qué se acuerda una vez que hubo un accidente aquí en el ramal de Generales? Al llegar al ramal. Tuvieron tres muertos ahí, en el accidente. ¿Cómo se traen en la camioneta? Exactamente. Los de la camioneta murieron los tres. Exactamente. Entonces, llegó la noticia por allá por los pozos y Generales y el Tablazo. Y Buceto también oyó la noticia. Oyó la noticia de que decían, no, hubo un accidente en el ramal de Generales y se mataron tres tipos en el accidente. Al día siguiente vino Buceto aquí a San Juan a hacer unas compras y vio los carros ahí. Él vio la vaina y se quedó así que llegó otra vez a los pozos. Había un grupo de jóvenes así.
Tres Parlantes dice, esa gente de chamán, echa mucha gente embustera, esa gente de chamán. Los muchachos, los de la arena, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? José Luceto, ¿qué pasó? Uy, qué gente de chamán tan embustera, esa gente de chamán. Animales tan brutos, esos animales de chamán son brutos. Uy. Ay, ¿qué pasó, José Luceto? Ah, vinieron diciendo aquí que se habían matado tres tipos en un accidente. Mentira. Se mataron en un choque. La vida de Máximo Móvil fue una vida, pues, muy mal llevada. Él fue un bohemio. El diario se metía sus traguitos. Cuando quería hacer una canción o que ya la tenía pensada, se acercaba por acá y me decía, Joseito, tengo una canción en la mente, quiero realizarla hoy, me voy antes de desayuno para el monte. Y salía para arriba, para el río Cesar. Y cuando regresaba, para mí era algo sorprendente. Venía con la canción lista. No la grababa, no la escribía ni nada, me la cantaba ahí mismo. Es que fue que Máximo se le murió la primera señora que tenía. Entonces, él duró como un año, dos años que no componía. Y la gente decía que Máximo ya Máximo no cuenta más, ya se le fue la musa y tal. Un día vino por aquí, me dijo, tengo una canción que la voy a hacer hoy. Se llama El Firme, la voy a cantar el sábado. Tenía dos años de no cantar, pero voy a cantar el sábado. Ahí vino aquí, cantó Moya, cantó Marín, cantó Roberto Calderón, me acuerdo ese día. Y me dijo, anúnciame a mí entonces. Yo anuncié, señores, van a tener el gusto de escuchar en la misma voz de Máximo Móvil, El Indio de Oro, una canción de su propia inspiración que se titula El Firme. También teníamos influencias con las casas disqueras, con Codisco, con CBS, esa gente venían aquí para llevar y grabaron muchas canciones, pero nunca se reportaron en nada, nunca le dieron a Máximo ni para un guineo. Esa gente, todas aprovecharon, las mejores canciones las aprovecharon, CBS y Codisco. Para Máximo Móvil, me acuerdo que cuando estuvimos en Valledupar, no conseguimos con Saico que nos diera 200,000 pesos para comprar la caja. Tuvimos entre toditos que poner. Eso es lo que pasa también, que los compositores mueren algunos muy pobres. ¿En serio? Un
¿Qué más? ¿Qué está joven? Vea que es de adquirido. ¿Cuántos años tiene? Bien, entre comillas, ¿no? ¿Qué más, Sergio? ¿Cuántos años tenéis? Sergio, es un peladito. Eso no interesa ahora, lo importante es que estamos jóvenes. Está joven, está joven. ¿Joven? El mismo de siempre. El kiosco parrandero, esto le evoca uno unos recuerdos, le produce uno como una nostalgia, una vaina así de... Y recordar aquí al compadre Marín, a Máximo Movil, esa gente que aquí fue que se hicieron unas parrandas muy lindas aquí. Con Cuba. Y este hombre fue el pionero de todas esas cosas. Siente. Inspirador y pionero de una cantidad de canciones que nacieron. Vamos a entonar, para afinar un poco, médico. Yo le escuché el otro día grabado de los hijos del ese, de la que iba a entregar a la señora. Yo creo que la historia del vallenato de pronto ha sido un poco ingrata con este humilde kiosco, ¿no? ¿Por qué? Si en la historia del vallenato el paso del trío de oro de compositores como lo fueron Hernando Marín, Máximo Movil y Sergio Moya Molina, quien les habla, si la historia reconoce a esos tres, que podríamos llamar, no sé si será un abuso llamarlos juglares, ¿no? Esos tres juglares, la historia tiene que reconocer como grande un escenario en donde ese trío hizo muchas parrandas, inclusive en donde nacieron algunas de las canciones importantes del Trío de Oro. Aquí nacieron canciones como La Creciente de Hernando Marín, como Los Maestros, como Las Solteras de Sergio Moya, como Mujer Conforme. Si se reconoce que esas canciones han hecho una gran mella dentro del folclore vallenato, creo que podemos afirmar que la historia del vallenato está siendo un poco ingrata con el kiosco parrandero de José Parodi aquí en la ciudad de San Juan del Cesar. Los veteranos no necesitamos ensayar tampoco. ¡Ay, qué fortuna la del hombre enamorado! ¡Qué fortuna la del hombre enamorado! Cuando vive apasionado de un amor correspondido. Es dichoso entre amigos y parranda. Es dichoso entre amigos y parranda. Tiene música en el alma y alegría en el corazón. Vive momentos de gran emoción que no se pueden echar al olvido. Vive momentos de gran emoción que no se pueden echar al olvido, porque se quedan del alma prendidos y el sentimiento se vuelve canción. Porque se quedan del alma prendidos y el sentimiento se vuelve canción. El vallenato pasado es el vallenato que marca la historia de nuestra región, porque era un vallenato desinteresado, un vallenato de ron, de buenas amistades y comida, y de escuchar la expresión musical de un Sergio Moya, de Hernando Marín, de Máximo. ¡Qué desdicha la del hombre enamorado! ¡Qué desdicha la del hombre enamorado! Cuando ha sido despreciado del amor que ha perseguido. Entonces, uno sentía de que disfrutaba las canciones, pero yo siento, si no hay un alto en el camino, tiende a desaparecer las raíces reales del folclore. Se están perdiendo. Y se están perdiendo es porque los artistas de ahora, de este tiempo, no comparados con los años 70, no tienen el folclore en el alma. Tienen es el signo peso en la cabeza. Solo consigue aumentar su dolor. Oh, ahora te pregunto, tú escuchas un ping pong pan, me tienes como ping pong pan y me tiras allá arriba, el terremoto, yo soy el que te pongo el cañón, el fajón, te voy a dar tacón. Entonces yo no sé quién va a dar una serenata con eso cuando uno tiene una canción, por decirte algo, si de un jardín me pidieran las flores, diría, entonces
¿Cómo complaces tú a una mujer con un tema? Lo que te vas a llevar es tacón. Lo que vas a llevar es fajón. Es lógico que el lenguaje va cambiando un poco, porque yo antes en una composición podía hablar de que le voy a mandar un papelito a mi novia. Y ahora ya uno habla de un email, de un correo electrónico, de un celular, de tal. Eso no, no, nosotros antes no sabíamos qué era celular, ni qué era computador, ni qué era email, ni no sabíamos eso, ¿cierto, Villa? Entonces el lenguaje es lógico que tiene que cambiar, porque los compositores vallenatos le componemos al ambiente que nos rodea. Y ahora ya nos está rodeando un panorama diferente al que nos rodeaba a nosotros, ¿verdad? Pero eso, yo te pregunto, ¿tú sí crees que el compositor actualmente le canta al ambiente que lo rodea? Yo podría decirte que le canta al ambiente comercial, que lo rodea en términos bien, comerciales, ¿cierto? Porque verdad que ya no hay quien hable de los problemas, del problema de los maestros, del problema de la guerrilla, del problema de los paracos, del el problema social que vive, pues, sí, no solamente Colombia, sino el mundo. Sí, sí, eso sí, es cierto. El mundo. Entonces, ¿le están cantando o no le están cantando a la realidad? Están disfrazando un poco la realidad, que diría yo. La mayor natural. Claro. Me despedí de una joven por allá, como eso de las 11 de la mañana. Me despedí de una joven por allá, como eso de las 11 de la mañana. Cuando ella entre sollozos mamantaba al joven que muy pronto iba a abandonar. Me parece increíble que haya pasado cosas tan grandes, tan importantes en esa época, tan bonita, ¿no? Como lo que pasó aquí, ¿no? En este escenario que veo ahora tan chiquito y tan humilde, ¿no? Esa es la sensación que siento yo, pues, al sentirme nuevamente aquí en este kiosco de José Parodi. Sabía que tenía que cruzar la frontera para poder conseguir lo que buscaba. Sabía que tenía que cruzar la frontera para poder conseguir lo que buscaba. Puede ser que ahora en los tiempos venideros se acuerden de tantas cosas olvidadas, entre ellas esas mujeres extraviadas que van a buscar salario al extranjero, que emigran lo mismo que emigra la pava cuando no hay pasto ni agua en su comedero. Que emigran lo mismo que emigra la pava cuando no hay pasto ni agua en su comedero.